Para 1976, la Argentina era uno de los pocos países que no estaba ahogado en deuda externa. Los militares rápidamente iban a subsanarlo. Que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo. Ahí hay un cambio en el capitalismo mundial, que es lo que va a llevar a este mundo que vivimos, neoliberalismo, globalización financiera, etc. Que es la crisis del petróleo. Un montón de dólares de Occidente que van a los países árabes como efectos de este aumento del precio del petróleo. Ahora bien, los países árabes en ese momento no eran capitalistas, pero ese dinero les sobra. ¿Y qué hacen ellos? Vuelven a Occidente el excedente que no usan en forma de depósitos bancarios, es decir, en forma de plata financiera. Pero el problema para los bancos de Occidente sí fue grave. Oferta y demanda. Si vos tenés mucha oferta, mucho dinero y poca demanda, el precio del dinero, tasa de interés internacional baja. ¿Cómo se solucionó el tema? Tratando de encontrar nuevos tomadores de crédito. El acuerdo que hemos logrado con el Fondo Monetario. El 26 de marzo de 1976, dos días después del golpe, el FMI otorga a la dictadura 126 millones de dólares. En 1975, Paul Rodrigazo asume como ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón, Antonio Cafiero. Cafiero trató de negociar un préstamo stand-by. Un préstamo stand-by es un préstamo tres años que recibió Macri. El Fondo Monetario Internacional se lo negó. ¿Por qué? Porque estaban propiciando el golpe militar. De la misma manera que Inglaterra tuvo la oligarquía para hacer esta simbiosis, hicieron lo mismo acá. Enriquecieron un sector para hablar con ellos y no con todos nosotros. Detrás del fondo llegan los bancos comerciales que otorgan créditos por más de 300 millones de dólares y con ello el crecimiento de la deuda privada. Así, en dos años, la dictadura duplica la deuda en moneda extranjera. El país se sumerge en un ciclo de bicicleta financiera y plata dulce. Este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía, de acuerdo a los más altos intereses nacionales. La eliminación de los controles de precios. La libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior. La libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. La libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera, la liberación de los alquileres, la eliminación del control, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. La libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. El objetivo económico del proceso era desindustrializar a la Argentina y volver al modelo agroexportador. ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Fabriquemos otra cosa! ¡No conviene fabricar nada! ¿Sabes lo que somos? ¡Vos sos un garca! ¡Claro, el señor ahora quiere vender! ¡Claro, como tiene el curro de la financiera! Se exportaban pocos productos, se obtenían pocos ingresos. Se importaban muchos productos y se necesitaban muchos dólares para pagar las importaciones. El endeudamiento fue la única manera de sostener esta aventura y evitar una crisis de balanza de pagos. Fue en este periodo oscuro que nace la patria financiera. Bajo la dictadura se crea la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Financieras, que si bien tuvieron alguna que otra modificación, continúan vigentes. La Ley de Entidades Financieras, la Ley 21.526, tiene dos artículos en el 39 y 40 que habla sobre el secreto financiero. Los bancos ni el Banco Central pueden informar quiénes son sus clientes ni a quién le coloca los créditos. Alberto Fernández le da la orden al Banco Central que investigue la fuga de capitales durante el gobierno de Macri. Y los bancos le dijeron que había 100 clientes que habían comprado 24.769 millones de dólares. No dice cuáles son esos clientes. ¿Por qué? Por el secreto financiero. O sea que ahí tenés la función de esa ley. Ocultarle al pueblo argentino, que es el que paga la deuda, quiénes son los que se beneficiaron, quiénes fueron esos primeros 100 compradores de 24.769 millones de dólares. La crisis bancaria del 80 marcó el fin del ciclo de la plata dulce. Porque la Argentina estaba desalentando la corriente de exportaciones, por un lado, alentando en exceso la corriente de importaciones, facilitando el turismo de los argentinos en niveles excesivos en el exterior, a punto tal que esto es lo que explica la necesidad de intervenir en la materia. La escasez de dinero y la demanda de divisas provocan una devaluación del 30%.
Para ese entonces, el humor mundial cambia y empiezan a mermar los créditos extranjeros y suben las tasas. ¿Y qué va a pasar a principios de los 80? Que ahora ese petrodólar que seguían viniendo a Estados Unidos, a Europa, lo van a usar los mismos estados europeos y norteamericanos, las mismas empresas privadas y sobre todo las fuerzas militares, para financiar el cambio tecnológico. Para donde antes la te producías con petróleo o electricidad, ahora con introducir la microelectrónica, el microchip, etc. Entonces ellos van a usar la plata. La tasa de interés sube. Entonces cuando nosotros queremos ir a renegociar deuda que no podemos pagar todas, vencimiento, siempre se paga vencimiento, ¿no? Dice, muy bien, renegociamos a 3, 4 años, pero ¿sabe qué? Ustedes contrajeron la deuda más o menos en una tasa internacional de 2, 3%, ahora está 10%. A pesar de la crisis internacional, la deuda sigue creciendo. Nuestra deuda externa, que alcanzaba los 12.000 millones en 1978, ascendió a 19.000 millones en 1979 y a 27.000 millones el año pasado. En 1982, hacia el fin de la Guerra de Malvinas, la deuda externa rondaba los 40.000 millones y la mitad vencía al año siguiente. La dictadura, que ya tenía un pie afuera, cierra el primer refinanciamiento, obviamente con suba de intereses. Y por si eso fuera poco, en julio del 82 se nombra presidente del Banco Central a Domingo Felipe Cavallo. Cavallo a los deudores, a las empresas estas, les propuso el siguiente mecanismo, lo que llamó el reaseguro del tipo de cambio. Te doy un ejemplo rápido, ¿no? Usted, Techín, el año que viene tiene que pagar, o dentro de dos años tiene que pagar 100 millones de dólares de deudas, ¿eh? Es decir, usted con los pesos que gana en la Argentina va a tener que comprar dólares y pagar su deuda. ¿Cuánto está el dólar ahora? Vamos a poner un ejemplo, 1-1. Como usted esto lo tiene que pagar en dos años, cómprenos a nosotros, Estado, Banco Central, un seguro de cambio. Vos pagás un poquito de acuerdo a la deuda que vas a tener que pagar y yo te aseguro, seguro, ¿no? Seguro, te aseguro que dentro de dos años, cuando tengas que comprar dólares para pagar tu deuda, está 1-1. Después estalló el plan de Martínez de Hoz, hubo inflación. Cuando Techín, en este ejemplo, tuvo que pagar la deuda en dos años, estaba 10-1, pero él pagó un seguro. ¿Quién puso el resto? El Estado argentino. El incremento del desempleo en el sector industrial alcanzó el 35% entre el 74 y el 82. Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia te había entre un rico y un pobre. Para el 83, Argentina era el tercer país más endeudado del mundo, precedido por Brasil y México. Cuando la torta no crece y unos comen porciones mayores de ella, hay inexorablemente otros sectores que comen una porción menor. Así, esclavizada a los capitales extranjeros, vuelve la democracia. Y el instante más dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de Lanús.